Amix, estaba aquí en mi casa bien aburrida porque pues cuarentena, dije, güey, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De hecho iba a hacer un make-up para Facebook, pero ya grabé uno ayer, entonces dije, no, uno para YouTube. Entonces, estaba en Pinterest y vi una fotito de Bellota, de las chicas superpoderosas. Amix, yo era súper fan de las chicas superpoderosas. Mi favorita era Bombón, pero no tengo el pelo rojo ni nada, ni una peluca roja ni nada. Entonces, pues no la puedo hacer a Bombón. Igual y puedo hacer a Burbuja porque pues traigo el pelo rubio. Pero hoy quiero hacer a Bellota. Te voy a enseñar la foto que vi. Vean eso, mis cielas. O sea, ganando la bellota, ¿eh? Obvio, así quiero que andemos todas. Así vamos a andar. Solamente que vi que todas las morritas estas tienen el párpado morado. Entonces le voy a meter morado, pero con verde, para que sea de que bellota. Ok, vamos a empezar preparando nuestro rostro. Voy a aplicar este primer que es de Cermat. Y por toda la carita. Así como si se fueran a bañar. Si no se han bañado, pues con ese se bañan. Se crean, ay, no manchen. No dudo que si una que otra diga, güey, qué cochina, ¿cómo puedes decir eso, güey? Sarcasmo, sarcasmo. Ok, después voy a aplicar esta agüita de Root Cosmetics, es una agüita hidratante. Eso es lo mejor del mundo, se los juro, es como un placer de la vida hacer esto. Ahora su cremita hidratante, es de Cermat, es la que yo uso, uso la de día y la de noche. Están chidas, están chidas. Pero puedes utilizar tu crema favorita. Voy a poner este primer que es de Smashbox. La neta, las veces que lo he utilizado no me ha gustado. Pero me costó bien caro y pues me lo tengo que terminar, obvio, obvio. A ver hoy cómo nos funciona. Huele deli, pero no sé, como que me hace la... Según eso es para controlar la grasa y me la... Siento que cuando me lo pongo me queda la piel más grasosona. Vamos a aplicar de primer. Yo estoy utilizando este que es de L'Oreal Infalible. Yo tengo el tono 324. La neta, Amix, la neta. Si hablando de netas, ustedes me van a entender. Las caricaturas de antes estaban bien chidas. Últimamente, pues la neta, ni sé cuáles caricaturas hay. Siento que no están tan chidas a las de nuestros tiempos. Mi favorita era A. Arnold. Ah, cómo me gustaba un buen. También Kenan Niquel. Amaba, amaba, amaba Kenan Niquel. Voy a estar utilizando esta paletita de James. Y voy a estar utilizando tono verde y este como moradito. Porque les digo que la morrita tiene el párpado así como moradito. Entonces, pues vamos a dejar su esencia. No, tampoco quiero cambiarla, pues obvio no. Voy a tomar una brochita para difuminar y voy a tomar el tono verde. Lo vamos a aplicar en toda nuestra cuenca, toquecitos primero. Y después con movimientos circulares lo vamos difuminando un poquito. Que nos quede redondito este rollo así. Y las esquinitas las difuminamos. Mijas. Yo enseñándoles acá que hice un cut crease y no estaba no estaba grabando, maldita sea. Bueno, tomé corrector. Ya saben, una brochita planita corrector. Agarran. Y empiezan a hacer esta forma que es como una media lunita. Les recomiendo que empiecen... Bueno, yo casi siempre empiezo de la esquinita y me voy subiendo. Pero también puedes empezar por en medio, hacer tu trazo e irlo marcando. Te tiene que quedar así redondito. Okay, y también lo vamos a aplicar el corrector en toda esta parte de aquí. Nos tiene que quedar algo así. Así es como yo me imagino a Bellota, que si fuera así humana de verdad, así se maquillaría. No sé por qué yo así me la imagino. Ella era media mala, Amix. Era media mala, la neta. Era así como que ruda, mala. Y vamos a aplicar el moradito en esta parte de aquí. Ya, Amix, se ve raro, se ve medio raro, pero todo tiene solución. Va a quedar bonito al final. ¿Cuándo les he fallado? Nunca. Voy a utilizar este delineador morado, que está bien bonito, es como morado pastel. Y vamos a marcar todo el contorno de este, del cut crease. Ay, la cagué. Ay,
lo salvé, lo salvé. No manches, ni me había asustado. Ok, voy a dejar que se seque. Ok, y ahora voy a hacer el delineado y lo quiero hacer como que rectito. Entonces, para hacerlo recto, voy a utilizar la técnica que les enseñé en el video del párpado caído. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Delineo hasta la mitad del ojo nada más. Mija, siento que le falta un poquito de glow a este rollo, entonces le voy a poner poquito de este glitter, que está bien bonito. Es de la paleta de Annette 69. El brillo nunca es suficiente, amig. Si tú quieres brillar siempre y sientes que te hace falta, échate así, así en toda la vida. Poner en esta parte de aquí. ¿Sí ven? ¡Ay, sí, güey! Sí, era lo que le hacía falta, obvio. Me encantó. ¡Ay, amig, sí, ustedes saben que sí! ¡Que sí, que sí, que sí! Ok, ya vamos a pasar a la piel. Voy a utilizar esta base que es de Wet n Wild. Ya saben esta. Yo necesito nuevas bases, pero con la cuarentena, mix, no puedo salir a ningún lado. He querido ir a comprar ropa, he querido comprar cosas. Nada, o sea, todo está cerrado. Todo, todo, todo. Pero pues bueno, primero hay que cuidarnos, obvio. Y voy a difuminar con mi Beauty Blender, que ya está bien viejita, mix. Ya necesita cambio. Me duelen un poco todavía mis cachetinguis por lo que me hice, pero pues así despacito. Ustedes sí denle con todo. Del mismo corrector con el que hicimos la prebase voy a aplicar poquito aquí para cubrir mis ojeras. Últimamente me están gustando los productos de cobertura ligerita y media. Como que siento que mi piel se ve más linda. Porque, no sé, ustedes saben que tampoco soy tan fan de los productos como que muy pesados y así. Y por eso ya no aplico tanto, tanto, tanto este corrector. Saben que el que me gusta mucho es el de NYX porque está ligerito y te ayuda a iluminar. Pero, por ejemplo, yo que tengo ojeras de muerto, a mi neta, estoy súper ojerosa últimamente. Pues sí necesito cobertura aquí, aquí sí necesito la cubrición. Ahora sí, con el corrector de NYX HD voy a hacer las iluminaciones de mi rostro. Aquí, mi nariz. Aquí. Esta parte de aquí, pero ya no la voy a meter tanto porque ya la otra me dio luminosidad y también me dio cobertura. Entonces, ¿para qué le pongo de más? No hay que saturar tanto la piel tampoco, amix. De hecho, ya ven que traigo las pequitas falsas, se ven bien lindas, me gustaron mucho. Vamos a aplicar contorno en crema, yo estoy utilizando este que es el de MAC. Ya saben, este también me ha gustado mucho, el tono y todo está chido. Es en el tono, ahí donde está, un TAS, NC50. ¿Y qué, amix? ¿Cómo están? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo les ha tratado la cuarentena? Ya están desesperadas. Yo la neta me siento rara, mis cielas. O sea, en sí mi trabajo no es como que esté en la calle ni nada. Siempre mi vida era así de que encerrada. Pero pues sí salía de que con mis amigas. Que estaba yendo ya al gimnasio. O sea, cuando ya sentía de que mi vida iba súper chida. Que ya estaba haciendo más cositas. Pues pasó esto del coronavirus, que no podemos salir ni nada. Pero no sé, o sea, siento que no me he sentido tan estresada. Porque como les digo, tampoco era de salir muchísimo. Vamos a hacer baking y estoy utilizando un polvito que me compré una vez de arroz. Que nunca lo había utilizado, es este, no sé, es medio famosón, creo. Pero amix, lo compré y me dieron el dark beige, güey. No me fijé ya hasta que lo traía en la casa. Dije, hijo de la chingada. Pues ya ni modo, mis cielos, ya ni modo. Hay que utilizarlo porque perdí mi otro polvo. Perdí mi polvo de Cermate que siempre utilizaba. Y pues, ¿qué hago? No puedo salir. No sé dónde comprar make-up. Vamos entrando en una crisis, mis cielos. ¿Dónde compro make-up? ¿Dónde? Todo está cerrado, todo está cerrado. Y por internet, no sé por qué. Me gusta más como en eso del maquillaje, ver las cosas, si la quiero o no, pero pues así está cañón.
Pues sí, neta, yo sí, o sea, en Facebook y así, de que mucha gente que cada fin salía de antro y así, me imagino que se lo deben de estar pasando muy mal. Ay, nomás que este polvo está bien finísimo. Si se mete bien cañón en las narices. Está oscuro, está como de mi tono de piel, pero pues yo ocupaba uno más clarito para iluminar, hacer las iluminaciones. Pero bueno, con lo que se tiene, tienes que hacer magia. ¡Ana, me muero! Oigan, también mis brochas, ya les surgió una lavada. Ya las tengo bien sucias. Lo que no me gusta, a mí, yo amo el make-up, ya saben, ¿no? Me encanta maquillarme, lo disfruto mucho. Lo que odio más es lavar las brochas. ¡Ay, no, mix! ¡Qué hueva! Cuando iba a la escuela de maquillaje, pues estaba acá el que enseña, ¿no?, a las clases. Y estaba súper chido porque tenía su ayudante. Y él iba usando una brocha y, no sé, la dejaba ahí. Y su ¿cómo se dice? Pues si no era su ayuda, su asistente. Su asistente ya le estaba lavando acá la brocha y guardándosela así limpiecita. Y yo así, ¡oh, qué chido, güey! Y uno deja que se le acumulen. ¡Ay, no, no! ¡Qué barbaridad! Pero pues ni modo, la gente rica y sus privilegios, mis cielas. Uno que es su propio asistente personal, pues ni modo, yo misma me las tengo que lavar. Mírenme las cejas cómo se me ven de horribles. ¿Qué onda? Déjenme las de bien la peinadita porque se ven muy mal. Muy mal. Me las trasquilé horrible, ya les había contado. Ya no quiero hablar de eso porque me pongo depresiva. Vamos a contornear nuestra carita. Yo estoy utilizando este que es el de Marc Jacobs. No encuentro el de MAC, no sé dónde lo dije. Pero bueno, este también está súper lindo. Y lo vamos a aplicar en nuestros pómulos. Bueno, abajito de nuestros pómulos. Para crear dimensión. Y a mix, las chicas superpoderosas no dejan de ser niñas, así que le voy a meter mucho rubor. Voy a estar utilizando este rubor de Focalure. Porque a mix, las chicas super... ¡Ay, babosa! Está roto, se me rompió. Bueno, como les decía, no dejan de ser niñas, entonces tienen que estar chapeteitas. Aunque esta niña es una morrita muy ruda, pues no importa, mix. También tiene que verse linda. Yo poquito aquí, mi nariz. Yo creo que la nariz es donde más voy a aplicar, como siempre. Me gusta mucho la nariz. Ay, no, ya hice un desmadre. Lo bueno que no he trapeado, si no, me iba a dar el infarto. Iba a trapear antes de grabar y dije, no, ya mejor en la noche hago el quehacer. Y, mijas, vean cómo tomo decisiones inteligentes. Si no, ahorita ya estuviera bien enojada. Vamos a aplicar este iluminador. Y en esta paletita de Perplex viene uno que es verde. Nunca lo he utilizado y hoy va a ser su momento. Es este. Igual en cámara no se puede ver bien, pero es verde. A ver, déjenme si se los puedo enseñar. Vamos a poner mucho iluminador. A esta morrita le gusta brillar. Está lindo, me gusta. Creo que creen que ya me pasé de iluminador. Digo que no, se ve lindo. Hace mucho que no me ponía tanto iluminador. ¿Se acuerdan que antes yo era de que, no, iluminación forever? Y ahora soy la chica del blush. Antes no me gustaba el blush, ya me gusta. Vean cómo cambian las personas, amigos. La gente sí cambia. O sea, mucha gente dice de que, no, la gente no cambia. Güey, yo cambié. Antes yo era un amante del iluminador, ahora soy un amante del rubor. Entonces, eso te dice que la neta la gente sí cambia, amigos. Yo sí tengo fe en que las personas puedan cambiar. Estoy aquí en la barbilla. Nomás que cuidado, si lo aplican con el dedo, sí háganlo así como muy... Agarren muy poquito porque está muy, muy potente. Miren, ¿ya vieron cómo quedé? Ya parezco foco. Pero se ve chido. Estos make-ups pueden ser un poquito más exagerados porque nos estamos basando en una caricatura. Oigan, me hice la ceja con jabón. Y como que me gustó, ¿eh? ¿Qué rollo con eso? ¿Qué rollo con eso? Es que ven, amigos, o sea, puedes cambiar siempre de opinión. Ustedes saben que yo no soy tan fan del color rojo. Ahorita me delineé mis labios con el 05 Bisú. ¿Te amo? Bisú.
Voy a agarrar este de Yuya y me voy a arriesgar. Este es en el tono Ramé. Con una brochita para labios porque tampoco soy tan aventada. Es Velvet Tomate, no me acuerdo. ¿Dónde hice Velvet? Ah, es Velvet. Me gusta más el Velvet. Descargo como en la parte de adentrito y lo demás lo difumino hacia afuera. Miren qué bonito se ve, mis cielas. Con poquito pueden cambiar mucho. Ok, amix, vamos a pasar a la parte de abajo. Voy a tomar una brochita, voy a tomar la misma sombra verde que estuvimos utilizando y lo voy a aplicar en toda la parte de abajo. Con el delineador moradito voy a hacer simplemente una rayita aquí, pip, bien chiquita. Solamente para darle un toque diferente. Es que esta brocha está horrible, están todos los pelos así. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Ya me acuerdo cómo se pone esta madre. Ay, no, no me la puse bien. No sé qué estoy haciendo. A ver, espérense. Ay. Ay, Dios mío. Vean, está súper maltratado. Ay. Ay, me está quedando horrible. Ok, la voy a desenredar y a ver qué rollo, a ver si puedo arreglarla. Amix. ¿Cómo me veo? Oigan, me hice este como que intento de fleco. Porque Bellota tiene fleco. Solo que Bellota lo tiene de que recto. Pero yo no lo puedo hacer con esta peluca. De hecho, ya la estoy regando. No, siento que como veo como con un chingo de pelo. Y eso no me late. Ay, ahora estoy cagando. Muy difícil esto. Es muy difícil esto. A ver, necesito un cepillo. Ok. Es que ya estoy agarrando pelo donde no es. Ya la estoy cagando. Ya la cagué. Amix, ya regresé. Esto es lo mejor que pude hacer. Como que este flequito hacia la mitad. Yo quisiera haberme hecho el fleco completo, pero no se puede, Amix. Siento que si corto esta peluca la voy a regar. También ella tiene el pelo así cortito. Pero pues se vería muy horrible. Pero bueno, también así siento que se ve como que... Se ve cute, Amix, se ve cute. Entonces así quedaría el cabellito. Y les voy a enseñar los outfits. Ok, Amix, este fue el outfit que elegí. Es obvio, una playerita verde. Es de manga larga, pero está súper bonita. Es un poquito tipo crop top, pero no está tan cortita. Está un poquito más larguita. Siento que está súper bonito. Traigo un pantalón a la cintura. Este está también bien bonito. Está roto. Y me puse este fajito que está como que medio rockerón, medio emo, medio dark. Porque Bellota es también medio dark. Entonces por eso me lo puse. Siento que está muy lindo este outfit. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Y pues este fue el resultado final. ¿Qué opinan, Amix? No me quedó tan mal, ¿no? Siento que está bonito. Sí me gustó. Miren el make-up. Así se ve. Siento que está muy lindo, muy precioso. Espero que a ustedes también les guste. Y si te gustan este tipo de videos, que Amix son mis favoritos, neta, son los que más me gusta grabar, déjame en los comentarios en quién te gustaría que me inspirara. Puede ser quien tú quieras. Y si a mí también me late, pues me lo aviento, ¿por qué no? Y también si a ustedes les gusta, obvio. Les quiero decir algo. Por TikTok estoy reaccionando a sus maquillajes. Si tú hiciste algún maquillaje inspirado en mí, si haces este, te puedes dar una grabación. Los subes a TikTok y yo voy a estar reaccionando. Las quiero mucho. Sabes que si lo recreas también me gusta que me etiquetes en Instagram. Siempre las estoy reposteando. Te quiero mucho. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Mando muchos besos.